buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en la Marina de Cabo San Lucas, porque el día de hoy vamos a hacer un tour muy, muy padre. Y el día de hoy venimos con todos los chavoagentes, porque ellos tienen que probar lo que a ustedes les ofrecen. Y pues efectivamente el día de hoy estamos en este tour que se llama Arco Plus con avistamiento de ballena. Vamos a visitar 2 meses el arco de Los Cabos, vamos a hacer snorkel, vamos a estar en la playita. Súper, súper a gusto. Completamente transparente. La verdad, hoy pinta para ser un día genial. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Soy Damián y tenemos un muchachito que está muy bonito que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a ver este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo, no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, pues ya llegamos aquí al primer punto. Estamos ahorita aquí en Cabo Land. Aquí a mis espaldas está la famosísima estatua de Pancho. Y pues aquí es donde vamos a iniciar el tour del día de hoy. Aquí es donde tomamos el tour de la lancha completamente transparente, que es una de las atracciones más famosas aquí en Los Cabos. Y nos van a ir platicando un poquito acerca de todo este lugar. En este caso nosotros tomamos la opción con transporte, que esa es con costo aparte. Nosotros decidimos tomarla porque nosotros estamos hospedados en San José del Cabo. Pero si ustedes están aquí en Cabo San Lucas, pueden llegar por su cuenta. Pueden llegar aquí en Uber, en transporte urbano, caminando si les gusta caminar. Si ustedes traen autos y rentaron auto para estar aquí, pueden dejar el coche aquí en la plaza, que es Plaza Bonita, y tiene un costo de 60 pesos por hora. O ya nos dieron como el tip de que si compran algo aquí en la plaza, les cuesta 5 pesos la primera hora y ya posteriormente pues van pagando conforme los minutos que se pasen. Chavos, y pues el primer punto que tenemos que hacer es hacer un check-in, un previo check-in para hacer la lancha transparente. Aquí dentro de Plaza Bonita ya están las oficinas, que es donde vamos a hacer el check-in para poder iniciar nuestro tour en la lancha transparente. Chavos, algo muy importante es desde que ustedes llegan aquí a la Marina de Cabo Land, siempre los recibe los muchachos aquí, el Mau y Carol, ellos los reciben siempre aquí y ellos están siempre al pendiente de todo. Chavos, y pues antes de empezar el recorrido, les toman una fotito aquí, que se vean, qué tal, Y pues ya posterior a esto, vamos a ingresar directamente a la Marina. Chavos, y pues vean nada más dónde estamos, El secreto para regresar aquí es decir, ¿cuándo volveremos a estar aquí? Estamos efectivamente en el arco de aquí de Los Cabos, en donde si no veniste y te tomaste una foto aquí, es como si no hubieras venido a Los Cabos. Venimos en la lancha que es totalmente transparente. Venimos a hacer el recorrido, ya nos dieron una explicación más o menos aquí de las formaciones rocosas. Y pues ahorita nos dan unos minutos para tomarnos la fotografía. Y también algo muy chido es de que vean, ya nos dejan subir totalmente descalzos. O bien, si ustedes traen tenis o algo por el estilo, nada más se ponen las redecitas esas para no maltratar la lancha. Chavos, y pues ya después de tomarnos la foto, ya vean nada más, Pueden tomarse ustedes la foto aquí, justo en la puntita, pues con este increíble fondo, ¿Qué tal? Chavos, y pues sí, efectivamente, también los traen hasta acá a ver la última piedra que se llama Finisterra. Esta ahora sí es la puntita de México, esta última piedra. Chavos, y pues ya llegamos. Aproximadamente este tour dura como unos 40, 50 minutos más o menos. Llegamos otra vez exactamente aquí donde nos recogieron o donde abordamos la embarcación. Y pues de verdad es una experiencia súper, súper chida. Yo recuerdo la primera vez que lo hicimos, que se me va a olvidar la imagen de Matías viendo los peces y diciendo... Sí, es algo increíble. Para los niños está muy, muy chido este tour. Bueno, y también para uno de grande. Chavos, pues ya estamos de nuevo, ya terminamos de hacer el recorrido y pues algo que queremos así como que mencionarles y que es muy importante, siempre va como el capitán y va una persona que les va tomando fotos y al final se las muestran y ustedes pueden comprarlas. Nos dijeron que los precios varían de acuerdo a temporada. El paquete completo de fotos estaba en 1200 pesos de manera digital, o sea, todas se las mandan a su teléfono. Ustedes quieren que les estén tomando fotos y así, pero si no, también tienen la opción de tomarlas con su teléfono. Y pues entonces, pues ya si ustedes quieren pagar eso, pues también está la opción, pero si no, pues tráiganse su camarita, pónganse la pose y pues ahórrense esa lana. Chavos, algo muy importante es de que ustedes terminan el tour de aquel lado
caminan este pedacito, le dan vuelta aquí a este pedacito y es en la otra esquina la siguiente cita. Chavos, y entonces es hasta allá, de aquel lado, caminan, dan la vueltecita, luego dan esta vueltecita y luego ya caminan un poquito más para acá y ya es aquí adelante donde están las tablas de surf. Aquí es el punto indicado. Nosotros nos venimos caminando desde donde sale la lancha completamente transparente. Caminamos aproximadamente unos 15 minutitos y aquí vamos a tomar la lancha con fondo de cristal. Nos vamos a ir hacia el avistamiento de ballenas y vamos a hacer nuevamente el recorrido hacia el arco para tomarnos más fotitos, porque bueno, siempre es bueno tener 2-3 fotos en ese lugar. Entonces vamos a ver el arco por segunda vez, más lento, más a nuestro ritmo, más todo eso chido. Igual a lo mejor la lancha transparente es como una experiencia, pero aquí ya sí se pueden hacer así como de más relax, más todo eso, ¿no? Aquí los esperan los muchachos, a veces traen una playera azul, a veces traen una playera blanca, pero son ellos. Chavos, y pues antes de subir a la lancha de fondo de cristal, venimos a surtirnos de provisiones. Provisioncitas, claro que sí, cómo no, vean. Ay, no. Aquí cerca de la marina hay un Oxxo y pues aquí pueden comprarse lo que necesiten para su trayecto, pues aquí lo pueden encontrar. Ya saben que les incluye una bajada en la Playa del Amor y pues de ahí se pueden quedar un tiempito. Ahorita les vamos a decir un poquito más cómo está el rollo, pero les recomendamos que sí vengan a surtirse aquí, por favor. Chavos, y pues dato importante, antes de subir a la embarcación, de verdad, vayan al baño porque allá no hay baños, no hay nada de eso. Entonces esto es algo que siempre les hemos recomendado, llegar al baño, descargar todo lo que tenga uno que descargar y pues sin problema, aquí los baños son totalmente gratis, entren antes de partir. Chavos, y pues ya vamos ahora sí a partir desde aquí, desde esta marina, vamos a ir directamente hacia el avistamiento de ballenas y posterior a eso pues nos van a dejar en alguna playita. Anteriormente nos llevaban primero a hacer snorkel y después nos dejaban en alguna playita, ahorita es o una u otra. Esto es más que nada por el aforo y porque ahorita pues ya hay bastante turismo. Ahorita vamos a decidir nosotros si queremos ir a Pelícanos, a la del Amor o a dónde nos vamos a quedar. Recuerden que ahí el tiempo es libre, pero no podemos quedarnos tantas horas porque recuerden que no hay baño. Como que estar ahí 5 horas y sin ir al baño, váyanse a checarar. Chavos, aquí el avistamiento es temporal, ya saben que no siempre va a haber avistamiento, entonces si ustedes vienen en esta temporada, sí les va a tocar. Chavos, y pues como les dijimos, pasamos al Oxxo por provisiones, entonces aquí en la embarcación les incluye una hielera para que ustedes puedan echar ahí sus juguitos, sus agüitas o en su defecto sus cervecitas. Y también les incluye una sombrillita y una toalla, entonces... Sí, la toalla es para que la pongan en la arena y puedan sentarse ahí. Sí, pero lo más recomendable es de que pues igual para secarse sí se traigan su toalla. Sí, esa no es para secarse, nada más es como para sentarse en la playita y pues listo. Chavos, y pues vean nada más, aquí no hay nadie preparado. Nadie preparado. ¿Qué tiene ahí, señora? Señora, ¿qué tiene ahí? En la bolsa floreadita. ¿Qué es eso? Los tacos de canasta. ¿Cómo es eso acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por Dios mío! ¿Qué es esto? Chavos, y pues ya aquí en el tour está más relax, está más chido porque también nos van explicando las formaciones rocosas, nos van explicando todo eso. Y es algo que yo no había visto, la piedra de allá del búho, no la había visto, Capi. No, estaba muy chido. Y pues sí, efectivamente también aquí pueden ver peces, los pueden ver así, vean, a un ladito. Acá en la lancha de fondo de cristal, ¿qué tal? Chavos, y pues vean nada más, también les dan un tour así súper cerquitita a todas las piedras. Vean nada más ahí que se ve, la ventana del Pacífico. ¿Hay alguien que se haya metido ahí, Capi, o qué? Ah, sí, cuando nos ha tocado rescatar gente, la verdad, no nos metemos así porque sí. Vean nada más, ¿qué tal? Porque está muy feo, está muy estrecho. Está, ¡guau! Vean eso. Cuando baja la marea aquí, queda como playa y uno puede caminar por ahí. Muchas veces se cierra, pero esto más está... Dicen por ahí que este va a ser el próximo arco. ¿Cuántos años? Ah, pues ojalá y nos toque, no sabemos. Vamos a empezar a contar desde ahorita. Estamos y por allá, vean, Chavos, y vean, en lo personal, nunca había estado tan cerca del arco, se los juro. No te puedes pasar por ahí, Capi. Sí, pase por el medio. Sí, no, rápido. No creo, si quieren pasar nadando, alguien con gusto por aquí pueden bajar. El arco 2 veces, ¿qué tal? Dices que ahí se forma una playita, ¿verdad, Capi? Normalmente es al año, baja 1 o 2 veces. En esta ocasión, en estos 2 años, nos ha tocado que ha bajado hasta 3. Unas veces ha durado 1 semana, la otra 15 días y la otra 3
tres meses. Ya le dije que nos avisara para venir y hacer ese check ahí, caminar por ahí. Ah, hay gente que se ha venido y ha venido sola y pues ha tardado porque tienes que esperar a que baje la marea para poder cruzar. Con seguridad, no le es recomendable venirse por su propia cuenta porque ahí estarían arriesgando su vida. Estar tan cerquita de aquí, chavos, no, está increíble. Chavos, y por si eso no fuera poco, no pasó por el medio, pero pasó por un lado. Vean nada más. ¿Qué tal? ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? ¡A la madre! Vean, y ya llegamos a el Pacífico. Chavos, y pues ya llegamos al siguiente punto. Después de salir de ahí del arco, nos vamos a ver el avistamiento de ballenas. Ya saben que esto es temporal. Salimos aquí a mar abierto a encontrar las ballenas. Aquí ahorita ya las ubicamos, vamos a ir un poquito atrás de ellas, ¿para qué? Para poderlas ir ubicando y no espantarlas. Eso es lo que se hace, tener una distancia moderada ahorita. ¡Ay, no es de la mamá! ¡Agua fresca! ¡Este está chiquitito! Está chiquitito, ahí va el ballenatillo, ahí va a salir ballenato, ballenato, mira, ahí va, el chiquitito. Ahí va a ir a ver, chiquillo. Buen día. Semanas de nacido, va abajo su mamá, va en la parte de abajo enseñándolo a que empiece a respirar y a nadar. Chavos, esta experiencia es algo increíble. O sea, apreciar la naturaleza en este tipo de cosas es algo bien chido. Y la mamá va arriba, va abajo, mira, fíjate el ballenatillo va arriba y la mamá va abajo. Y ahí va la mamá, mira, ahí va a salir. Vámonos. Míralo. Ahí su mamá va como enseñándole a nadar, ¿no? Fue por los cigarros. Ahí va, mira, no, ese fue el oso. Ah, no, esa es la abuela. Mira, ahí va. Son dos, ¿eh? Hay dos ballenas. Ahí va uno. Esa es la ballena de aquel lado. Cola, chicos. Miren. Mira, ahí va, mira. Ahí va. ¿Te fijas cómo va el bebé atrás de su mamá? Ahí lo va enseñando, sacándolo para arriba. Para eso su mamá va arriba, va abajo de ella y el bebé va arriba. Ahí va, mira. Ahorita vas a ver por qué él elijo dónde va, dónde lo lleva. ¿Lo haces ruido? Mira, ahí se le sube arriba a él. Se le sube arriba, él va con la mamá todo el tiempo. Ya una vez con el cuerpecito, con el viento y eso, pues no pueden como comunicarse. La única comunicación que tienen entre mamá y hijo y ballenato, ya después de 3-4 meses, es con el aleteo. Va pegando, porque luego el viento se guerrean. Entonces van en un grupo y le va pegando con la aleta en el agua. Como diciéndole aquí voy, y el bebé le hace lo mismo, como respondiéndole. La ballena gris y la jorobada vienen a hacer esto todos los años a Cabo San Lucas, López Mateo, Puerto San Carlos y San Ignacio. Son los puntos de referencia para hacer esta hermosura. ¿Qué tal, chavos? Aquí hasta explicación nos da y así. Sí, mi nombre es José. Súper preparado este muchacho. Aquí estamos. Dice que para servirle. ¿Eres pescador desde qué edad? Desde los 10 años. ¿Qué tal? Entonces, desde los 10, 12 años era, pues como todo, empezamos limpiando. ¿Pero cuántos tienes? ¿15? No, por ahí, ¿no? Aquí ya tengo como unos 18 años, gracias a Dios. En Los Cabos. Okay. Soy como el ballenatillo ese, estoy blanco todavía, mira. Soy chiquitillo. Esa es la mamá. Ahí va, mira el bebé, ahí va. Ahí se le pega a la mamá en todo momento. ¿Dónde va? Mira. Está aprendiendo a leer, está aprendiendo a hacer varias cosas, bro. Mira la mamá. Mira. Aquí es donde se dividen los dos mares, chicos. La última piedra se llama el Lance. Estamos en el mar de Cortés y el mar del Pacífico. Y ahí sale una formación también ahí que la conoce el capitán de aquel lado. Entonces vean nada más, ¿eh? Entramos por aquel lado, salimos por este. Vean nada más. Ahora el arco de este lado, ¿eh? Apreciar todas las formaciones rocosas que se hacen acá es algo increíble. Chavos, y pues ya llegamos a nuestro tercer punto, que es aquí en Playa del Amor. Cuando ustedes toman este tour, les dan la opción para acudir a cualquiera de las tres playas que hay aquí. Está Playa El Balconcito, está Playa Pelícanos y está Playa del Amor. Y que aquí conecta con la Playa del Divorcio. Les dan tiempo libre para estar en la playa, pero tienen que elegir una. Anteriormente nosotros hacíamos snorkel en Playa de Pelícanos y luego nos veníamos a Playa del Amor, pero ahora solamente pueden escoger una, o van a Playa Pelícanos o vienen aquí a Playa del Amor. En este caso nosotros elegimos la Playa del Amor. Aquí vamos a estar un ratito y aquí es donde pueden bajar ya su hielera, aquí les prestan sombrilla y pues aquí más que nada es como para venir, nadar un ratito
y disfrutar aquí del solecito, la arena, la vista, todo. Chavos, hay que bajar sus cosas, las cosas no se pueden quedar en la embarcación, o sí, pero nosotros les recomendamos más que las bajen por seguridad y todo eso. También la neta aquí está bien chido de que te ayudan a bajar, todo es súper seguro. Y la verdad aquí está increíble el color del mar, es azul, no, es verde, esmeralda, no sé, está muy, muy chido, muy clarito, muy padre. El tiempo es libre, ustedes pueden quedarse el tiempo que deseen, pueden quedarse una hora, dos horas, nada más que tienen que tener en cuenta que aquí no hay baño, aquí no hay nada, entonces sí es importante como que más o menos ahí calcularle el tiempo que vayan a aguantar sin ir al baño. Aquí les incluye una sombrilla y una toalla para que puedan ponerla en la arena y pueden quedarse aquí ustedes máximo hasta las 4:30, ya empezar a recoger para retirarse de la playa. Algo muy importante, chavos, desde que, no sé, ustedes le dicen al capitán, ¿sabes qué? Ven por mí a las 4:30, pero se arrepienten por, no sé, alguna emergencia o algo así humana, pues también le pueden decir así al muchacho, ¿sabes qué? Ven por mí a la brevedad. Vienen por ustedes, o incluso si vienen, no sé, les dicen a la 1, pero se arrepienten y dicen, no, quiero estar más tiempo, pues es al revés, o sea, pueden venir hasta las 4:30, depende de lo que ustedes estén haciendo. Chavos, y pues vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Imagínense ustedes estar aquí con un whiskycito y disfrutando de toda esta vista, ¿eh? ¿Qué tal? La recomendación que les hacemos, yo creo que es traerse una bocinita. Y yo creo que con una bocinita se la pasan aquí de lujo. ¿Sí o no, mi Rodri? De lujo. Namaste. Chavos, y algo muy importante. Ya terminamos ahorita el tour. Vean, ya no hay nadie. Bueno, ya casi no hay nadie. Somos los últimos. Y lo más chido es de que vean. ¿Qué tal? Así no, como no lo nada, exacto. Nada, así nada. Como lo encontramos, así nos tenemos que ir. Por favor, hay que hacer eso y siempre. Chavos, y pues ya llegamos de esta aventura. Estuvo muy, muy padre. Sí, ya llegamos nuevamente aquí a la marina y pues por el día de hoy se terminó el tour. Yo creo que este tour sí está también de 10. Muy chido, está muy a gustito, está muy padre, está muy todo. Creo que una de las cosas como más padres es visitar el arco dos veces en un mismo día. Pero sí, la verdad, el día de hoy nos la pasamos súper bien. También los chicos se la pasaron súper bien. Todos venimos muy contentos, felices y queremos regresar próximamente. Sí, la verdad que está muy chido. Yo creo que este tour sí se los recomendamos así al 100. Visitan el arco dos veces, una así como para observar y la otra así detenidamente, que sus fotitos, que todo eso y así. Este está muy chido. Y pues lo más importante es de cuánto cuesta este tour. Ya saben que muchos muchachos se los dan muy caro, así como dice la Babies por aquí. Pero si los contratan con nosotros, con nuestra agencia de viajes, Chavos Los Viajes, de verdad que nosotros nos traemos a todos los muchachos. Vean, están ahí listos, preparados, ahí están, para atenderlos con todo gusto y les va a salir solamente en este precio. Ya saben que puras promociones chidas. Ya tenemos tours aquí en Los Cabos, en Puerto Vallarta y sobre todo todos los tours de Cancún y de Riviera Maya, también hoteles y todo ese show. Muchas gracias a todas las personas, a todos los muchachos que ya han reservado con nosotros, están de lujo. Namaste y los queremos ver viajar. Muchas gracias, sí, por apoyarnos en este proyecto. Ya saben que aquí en la cajita de información mi Babies les pone todos los teléfonos oficiales de la agencia, también el link de la página oficial de Facebook para que vayan y nos regalen un like. Y pues si quieren cotizar este o cualquier otro tour o cualquier otro hotel, píquenle a cualquiera de ahí, el nombre que más les guste. Ahí píquenle. ¿Cuál? El que gritó. José. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. ¡Ya la bimbo! Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.